Le voy a hablar unos 10-15 minutos, un poco explicarles los objetivos que tuvimos cuando hicimos la película sobre, o la película, el documental, perdona, sobre el Greco. Tuve la suerte en el 2004 de ser el co-comisario de una exposición sobre el Greco para la National Gallery con el profesor David Davies. Y entonces hicimos una película, pero fue todo dirigida por Channel 5, Canal 5. Y un poco como Canal Plus, pues querían un poco lo que se dice en inglés, the fly on the wall, la mosca sobre la pared. Querían saber cómo se monta una exposición. No le importaba tanto sobre el Greco, pero lo que le gustaría sería cómo se prepara una exposición y todas las cosas de préstamos y negociar. Entonces había muchas escenas interesantes, pero yo negociando con, por ejemplo, la confraternidad de Illescas, entrando en el despacho con toda la gente allí diciendo sí o no y entonces esperando. Entonces era un poco a la Hollywood. Lo bueno es que hace 2 años me llamó José Luis Colomer, el director del Centro de Estudios Hispánicos, y me pidió si me interesaba hacer un documental con un equipo angular dirigido por Miguel Ángel Trujillo, Luis B. y su equipo. Y dije, por favor, porque la oportunidad de contar una historia tan extraordinaria como la del Greco a través de una película es un lujo. Y claro, al principio pensé, pues lo que podemos hacer, eso es los principios con una mesa redonda para pensar en ideas, podemos ir a Chicago, al Museo de Chicago para grabar el cuadro que nunca viaja, la Asunción de la Virgen, que Greco pintó para Santo Domingo del Antiguo, una pintura magnífica que hay que ir a Chicago para verla y en este caso grabarlo. Nos dimos cuenta que el presupuesto no era tan alto, quizás ir a Nueva York para entrar en el Metropolitan, que vemos aquí en Central Park, y grabar el Quinto Sello y correr de repente muy rápido al MoMA de New York para grabar después la Demoiselle d'Avignon para demostrar lo moderno que era el Greco en su época y cómo Picasso descubrió al Greco en el taller de Zuluaga en París cuando vio el Quinto Sello. Y bueno, todo eso eran buenas ideas, pero el presupuesto no estaba. Lo que hicimos entonces era enfocarnos sobre Europa y enfocarnos al principio con Londres. En la National Gallery hay un cuadro fascinante que pasa la mayoría de su tiempo en la reserva porque desafortunadamente cuando lo compraron en 1819 pensaron que era un original del Greco, pero cuando 3 años después el Museo de Toledo, Ohio en América compraron la versión original, los londinenses se quedaron con una obra de taller, pero era una obra muy importante en el redescubrimiento de el Greco. Lo compró Roger Fry para la National Gallery, creó un escándalo para los ingleses porque los ingleses le cuestan mucho apreciar al Greco toda la sentimentalidad católica, claro, pero también todos estos colores, estas extensiones de las formas. Y cuando hicimos la exposición de 2004, nos interesó mucho, y es un pequeño homenaje a lo que el Prado ha hecho y ha montado al lado nuestro, que es una exposición magnífica, estas conversaciones entre el Greco y el modernismo desde Cézanne, Pollock y Picasso. Pero lo que hicimos en Londres era poner esta pintura de la agonía en el huerto al lado del Cézanne que está ahí de las bañistas. Y el efecto fue muy interesante, pero la verdad es que es mucho mejor lo que hay a mi lado ahora. Volviendo a la película, al documental, la idea era de empezar en el siglo XXI, y por eso vas a ver, yo entro en la pantalla con mi bicicleta para darle una atmósfera de que no vamos a ya volver al tiempo del Greco. Pero sí que nos interesó mucho la idea de devolver los cuadros que no existen hoy en día en Toledo porque se encuentran en museos internacionales como el Quinto Sello y devolverlo de manera filmográfica a Toledo, a Tavera, por ejemplo, dentro de su altar original, a la izquierda ahí. Con montajes se pueden hacer estas cosas y se hace bien. Y así dar una idea, un público bastante general,
El documento fue encargado por la Fundación El Greco 2014 para ayudar a gente que visitaron la exposición a entender de una forma didáctica al Greco. El viaje del Greco es algo que es importante contar y se puede contar hasta un cierto punto. Aquí le enseño una mapa de Creta, pero claro, Heraclión hoy en día no es el Heraclión del Greco, es una monstruosidad, más bien. Bueno, se destruye durante la Segunda Guerra Mundial y queda muy, muy poco de el Greco. Entonces, filmar Heraclión no era realmente una posibilidad. Pudimos filmar un poco unas ruinas griegas, pero era difícil contextualizar la Creta del Greco. Pero los iconos ya hablan mucho en sí mismo, por sí mismo. Por ejemplo, la dormición del monasterio de Siros, pues sigue siendo un objeto de devoción que he visto los monjes besándola. Y bueno, es una imagen tan clave para entender al Greco. Pero pudimos filmar una misa ortodoxa, por ejemplo, que es algo magnífico de ver. Y no solamente el rito, pero todo el incienso, toda la liturgia que hay detrás del rito ortodoxa. Es importante por lo menos saber cómo es visualmente para entender lo que quiere hacer el Greco. Y aquí les enseño una foto de una griega en su capilla. Pero lo que me interesaba también era transmitir un poco la educación visual de el Greco. Entonces, sí, a través de su viaje encuentra pinturas de Tiziano, Tintoretto, pero también conoce a la escultura de la antigüedad. Por ejemplo, está Ariadne durmiendo, una figura que recoge de formas distintas, que no son copias directamente, pero que evoca a través de sus composiciones figurales, como veis aquí en la oración del huerto, con el San Pedro, con las mismas manos así. Y claro, con Miguel Ángel, las esculturas de Miguel Ángel que se ven traducidas en pinturas en las composiciones del Greco. Pero como Javier y José María hablaron esta mañana, me interesó mucho la idea de los yesos, de las pequeñas figurinas que hizo el Greco. Y el Greco pintó varias versiones de la expulsión de los mercaderes y pensamos que la figura del Cristo, este Cristo con la mano derecha así levantada, está basada sobre un sarcófago de Orestes, se ve ahí con una espada. Pero lo interesante, eso es algo que me di cuenta en el 2004 en la exposición, cuando se mira bien esta pintura de la Asunción de la Capilla de Ovalle, y cuando se baja hacia la derecha de la composición, detrás de los pies del ángel, y se ve una pequeña fuente. Esta pequeña fuente tiene una pequeña figurina que a mí me parece ser una figura de un yeso de el Greco, y quizás lo es, no sé, pero funciona muy bien cuando lo comparas con las figuras del Cristo. Y quizás estas figuras de yeso ponía pequeñas vestiduras o paños para darle un efecto deseado. Entonces, este lo quise explicar, pero era mucho más fácil hacerlo a través del Cristo resucitado. Y por suerte el Prado estaba restaurando el Cristo resucitado, entonces pudimos grabar la restauración, pero también manipular la imagen para explicar esta relación entre la escultura en la obra de el Greco. Y claro, por suerte Toledo no ha cambiado tanto y es el escenario idóneo para grabar al Greco, y pasemos muchas horas ahí en Tavera, en el Santo Domingo el Antiguo, y también una buena tarde enfrente del Conde de Orgaz, que es una experiencia increíble de poder estar ahí 6 horas mirándole sin nadie. Pero lo bueno de hacer un documental es poder comparar, tener una imagen que entra para explicar ideas de estéticas especialmente. Y yo pienso que la dormición de la Virgen, el icono del Greco, es clave para entender el estilo de el Greco, especialmente en el Conde de Orgaz. Y cuando se compara la gloria de la Virgen
encima y la manera de dar luces a los paños de la Virgen y de los ángeles, se ve que hay un hilo conductor en su forma de trabajar. Desarrolla, pero siempre vuelve hacia atrás, hacia su aprendizaje como pintor de iconos. Y eso con un documental se puede explicar muy bien. Eso es una foto de la exposición en Londres para mostrarles algo que nosotros estuvimos muy contentos, pero la verdad es que Fernando Marías hizo una cosa magnífica en la exposición de Toledo para recrear la capilla de Ovalle con su retablo original, algo que no pudimos hacer en Londres. Pero lo que sí que pudimos hacer con el documental era entrar en la iglesia donde estaba la capilla de Ovalle, que ahora es un centro cultural, discoteca, bar, y grabar el sitio, entrar y dar un poco una idea al público de dónde se encontraba y encuadraba estos cuadros. Y para mí es importante explicar esto, porque Greco es un gran pintor del teatro religioso. Es alguien que hubiera sido un pintor fantástico de escenas de ópera o de teatro, que sabe cómo crear algo muy escenográfico. Y para acabar, bueno, eso es una de mis pinturas preferidas porque está en un estado de conservación magnífico, está como si fuera pintado ayer, pero quería acabar con los efectos especiales, que los special effects, y es más bien un homenaje al equipo de Miguel Ángel Trujillo y Angular, porque lo pasé muy bien con ellos trabajando sobre este documental. Pero eso es la vela. Yo tenía una obsesión con la luz natural que el Greco observaba, por ejemplo, en el soplador, el soplón, donde se ve este chico soplando sobre una ceniza, cómo podía pintar de manera muy naturalista, que le gustaba mirar la naturaleza, pero también le gustaba transformar esta luz natural en una luz metafísica. Y esta vela es un poco ahí para explicar eso. No es una vela real, es una vela con un hilo conductor eléctrico, y me imagino es por no quemarme, pero funcionó. Por eso espero que le guste el documental y gracias por mirarla.